Ay. Según yo le iba a bajar. Y quité la música. Tana. Y así en el otro monitor tengo una imagen a tamaño completo de lo que estoy haciendo para no estar haciendo tanto zoom in y zoom out. Cuando estoy haciendo plastas, hago la parte de afuera y la varita mágica la tengo en que no muestre todas las capas y tengo un atajo para rellenar, que relleno la selección, pero antes de rellenar aumenta como 2 píxeles la selección, para que no me vayan a quedar espacios en blanco. Thank you.
Como pueden notar, uso muchos atajos de teclado. Así que si de repente no entienden cómo hice algo, por favor pregunten. Me pueden escribir en el chat. Depende de qué época de mi vida estamos hablando. Si se trata de quien me ha influenciado mucho o quien me ha influenciado más. Pero en un principio de mi carrera, casi desde niña, me influenció mucho el ilustrador mexicano Patricio Veteo, porque lo conozco desde hace años y siempre ha sido tan bueno y tan adelantado a los tiempos como es. Y siempre quise tener una fracción de la calidad de trabajo que tenía él. No sé si eso responde a tu pregunta. Todas las partes del arbolito en capas ligadas. Digo, en diferentes capas. ¿Sí? Y voy a hacer unas capas ligadas para ponerle las sombras. También sobre lo que me preguntas, Edgar, ahorita ha sido mucha gente en Instagram que trabaja para Disney haciendo ya sea visual development o fondos. En particular hay un ilustrador que me gusta mucho su trabajo, ahorita no me acuerdo su nombre,
pero lo que hace ahorita es que trabaja los fondos para la serie esta de Star vs. The Forces of Evil. Pero yo lo conocí por otras cosas de trabajo, que me gustaba mucho su estilo. Entonces, pues en eso es en lo que estoy medio metida últimamente. Como que nada más le estuviera hablando al aire. Creo que es lo que más odio de transmitir en vivo, el sentir que estoy hablando sola. Thank you.
últimamente empiezo por estos detallitos del fondo porque siento que cualquiera se puede clavar dibujando una cara y queriendo que le quede súper bien. Pero ya cuando le invertiste quién sabe cuánto tiempo, ya después de hacer el fondo dices, ay no, ya qué flojera. La música la saqué de las cosas que son... Es un playlist que hice de la música que es gratis para transmitir aquí en YouTube, porque la última vez que estaba tratando de transmitir algo nada más estaba oyendo mi música de siempre y me cortaron la transmisión después de quién sabe cuántos segundos porque estaba usando música en mi transmisión de la que no tenía los derechos. ¿Y yo qué? Algo de trampa. ¿A dónde te fuiste? Aquí estás.
acaban de decir que si les pongo tanto detalle a los dibujos, ¿por qué se ven tan planos? Sí, tengo cada segmento de los árboles en una capa. Bueno, ahorita va a empezar otro árbol. Dibujo un segmento. Relleno. Relleno. Bloqueo esta capa y entonces todas tienen el mismo color. Y en una capa ligada con degradado le pongo una sombra. No siempre trabajo con tantas capas, pero en este caso se me hizo que sería lo apropiado para darle a los árboles el look que les quiero dar. Thank you.
Llevan algunas personas que me dicen que se corta, pero no sé si es mi internet o el internet de cada quien. Por lo pronto no tengo nada abierto más que YouTube para tratar de que corra bien esto. Ahorita voy a acoplar los árboles, porque tampoco se trata de acumular capas a lo estúpido, ¿verdad? Esta raya que ven aquí es donde va a doblar la página, y ya de aquí donde ya no hay dibujo es donde empieza el texto de la otra página de la revista, entonces no me puedo pasar de ahí porque si no lo van a recortar y se va a ver bien feo. Thank you.
Espero que eso haya ayudado.
No sé bien a dónde voy con esta bufanda, de qué color la quiero. Pero todo se debe ver muy navideño. Thank you.
voy a tomar un descansín para ir a comer. Pero muchas gracias a esto de probar el stream conmigo. De verdad me da mucha pena y siento que siempre está funcionando mal. Y espero que no haya sido una terrible experiencia en la que se haya cortado el video y ni siquiera se oiga lo que estoy.